Mira, Valentina, tu regalo, ábrelo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Wow! ¡Una muñeca! ¿Te gustó tu muñeca? ¡Mami! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y habla! ¡Guau! ¡Wow! ¡Te quiero muchísimo! ¡Guau! ¡Wow! ¡Ay, qué linda! ¡No inventes, Misael! ¿Por qué hiciste esto? ¡Ya estoy harta de tus bromas! ¿De qué hablas? ¡Yo no hice esto! ¡Ay, sí! ¿Y quién fue? ¡Pues yo no fui, te lo juro! ¡Ay, pues no sé, pero tú lo vas a limpiar! ¿Y por qué yo? Ay, ¿en qué momento creímos que era buena idea comprarle a Valentina juguetes tan ruidosos? Ya estoy cansado. Ay, ya, deja de divertirse, es solo una niña. ¿Y no se puede divertir en silencio? Ay, la verdad me da gusto que te moleste. Eso te ganas por hacerme tus bromitas. Te juro que yo no fui, es en serio. Como digas. Me vengaré. ¿Y ahora qué? ¡Es el búho! ¡Apágalo! ¡Ah! Estoy harto de estos juguetes de Valentina, que no puede tener juguetes sin baterías. ¡Ya deja de quejarte, dime, ya apágalo! ¿Y cómo es que se prendió? ¿Tú fuiste o qué? ¡Claro que no! ¿O acaso es parte de tu super venganza? Yo no hice nada, así que déjame en paz. Maldito búho. ¿Quién anda ahí? ¿Valentina? Qué raro. Muy gracioso, Misael. Tengo hambre. ¿Me darías un bocadillo, por favor? ¡Qué miedo! ¡Valentina, sonríe! ¡Sonríe! ¿Cómo hace el caballo? ¡Qué hermosa! ¡Mami! ¿Cómo hace el caballo? ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Te hace unas cosquillas! ¡Hola! ¿Por qué habla sola? Ha de estar roto. Hace rato también habló sola en la cocina y me hizo creer que estaba loca. Ay, pues eso no está muy difícil, ¿eh? ¡Te callas! Ya te enojaste. ¡No puede ser! ¿Y ahora qué? ¡Estoy harto de estos juguetes! ¡Ah!
los voy a tirar. ¡Solo apágalos! Tranquila, mi amor, tranquila. ¡No puede ser! ¡Ya cállense! Esta muñeca no se apaga, le voy a quitar las baterías. ¿Qué pasa? ¡No tiene baterías! ¿Qué? ¡Debe haber un error! ¡No, mira! ¡No tiene baterías! ¡Ve esto! ¡Esta muñeca está endemoniada! ¡Tírala! ¡Ha de ser como la Anabel o el Chucky! ¿Cómo ves películas? ¡Ya! ¡Tírala! Tal vez no debí tirarla. ¿Por qué lo dices? Es que no entiendo cómo funcionaba sin baterías. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Pero una muñeca diabólica? ¿Tú crees en eso? Pues no. Pero no sé qué pensar. ¡Isael, apúrate! ¡Ya vámonos! Hoy. ¿Qué pasó? No son graciosas tus bromitas. ¿De qué hablas? De esto. ¿De dónde la sacaste? Pues no sé, ahí estaba. Pero yo la tiré, te lo juro. Te quiero muchísimo. ¿Qué pasó? ¡Pues no sé! ¡La Valentina trozó todos los juguetes! ¡No puede ser! No fue Valentina. ¡Mira! ¿Dónde está Valentina? ¡Valentina! ¡Valentina! Voy a buscarla afuera. ¿Qué quieres de nosotros? Ahora yo soy tu hija, perra. ¿Dónde está mi hija, muñeca infernal? No la encuentro por ningún lado. ¿Y la muñeca? ¿Y Valentina? ¡No se abre! ¡Valentina! ¡Auxilio! ¿Y la muñeca? La dejé en el corredor. Vamos. Vamos. ¿No está? Aquí la había dejado. Bueno, Valentina, creo que ya no vas a tener muñecas porque después de lo que pasó, es mejor no arriesgarnos. Ay, pues no hemos tenido señales de la muñeca. No creo que regrese. Pues ojalá tengas razón porque ha sido demasiado drama ya. ¡Valentina! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá!